Vamos al Hernán Ramírez Villegas, imágenes de un partido que iba a comenzar a dominar el conjunto de Pereira desde bien temprano. Pereira con su trío de ataque, con Berrío, León Muñiz y Castro, goleador del campeonato. Aquí va a llegar esta acción, Campo. Apenas 30 segundos llevábamos de partido. Después iba a llegar esta de Jimmer Fori por la izquierda. El centro del número 27 y cabezazo de Brian León, que ponía el 1-0. Pereira demostraba que quería ganar el partido para seguir con vida y además frente a un estadio repleto. Mosquera, León Muñiz, Berrío, apertura por izquierda con Fori, que levanta el centro y le cambia la dirección. Brian León, golazo. Lo armaron por dentro, lo desequilibraron por fuera con centro y definición de Muñoz y lo pasaba a ganar antes del minuto 15, 1-0. Y miren, cuando hablábamos de actitud y de presión, Berrío y avisaba a Leo Castro. Y también lo que le decía, que no fueron solamente los 5 goles, las 5 llegadas. No, Pereira fue permanentemente al ataque aquí, recuperando con una presión alta que hizo durante casi todos los 90 minutos. Un sello de Alejandro Restrepo con ese equipo matecaña, pero aquí no podía definir Leo Castro. Una para el conjunto de Independiente Santa Fe. Sale bien el portero Chipichipi Castillo ante la llegada de Morelos. La Roca, Sánchez y Mantilla, los centrales, Torres y Barbosa en el doble 5 en la mitad de la cancha en Independiente Santa Fe. Mira hasta dónde presionaba el conjunto de Pereira y lograba recuperar la pelota. Le volvía a surtir efecto al equipo de Alejandro Restrepo y en esta ocasión era Leider Berrío, el número 7, el que terminaba sacando ese remate de pierna derecha que se iba cerca del arco defendido por José Silva. Viene uno a apretar a un central, también al lateral, y ahí está entonces, posicionado cerca del área de Silva, y por eso generaba tantas situaciones el Pereira. Una nueva recuperación del conjunto del Pereira en esta zona, presionando a Torres, le queda la pelota a León Muñiz, se abre Berrío, Berrío que remata y era el segundo gol. No podía salir cómodamente Independiente Santa Fe. Miren, los jugadores de la mitad de la cancha todos recibiendo de espaldas hacia la portería que tienen que atacar. Eso habla de la presión y de cómo va ganando con esa presión el conjunto local. Y le queda a Berrío después del pase de León Muñiz. Todos conectados, todos sincronizados con la idea de la presión alta, porque usted sabe que si uno se duerme, pues no sirve para nada, pero todos lo hacían y por eso terminaban recuperando la pelota, pero también con juego largo, marcaba el Deportivo Pereira aquí a través de Jimmer Fori, con complicidad del guardameta José Silva, y en ese momento, Campo, iban 38 minutos y el partido ya estaba 3-0 a favor del local. Largo despeje del portero, Castro que le gana a Sánchez. Luego el lateral también se queda, aparece Fori y afloja la reacción del portero Silva. Hay duda en lateral, Fori que remata y el portero se demora en reaccionar y ya marcaba otro gol el conjunto del Pereira. También da resultados de juego directo porque el juego largo, porque hay muchos hombres en campo rival, como lo veíamos en ese gol del Deportivo Pereira, que mira aquí otra vez. Presión a Neider Moreno, que se termina enredando, se la roba Leo Castro, le gana en velocidad a la Roca Sánchez y al minuto 40, 4-0, goleada impresionante el Deportivo Pereira, que ya había hecho 4 goles en la primera fecha contra Junior, aquí repetía esa cifra frente a Independiente Santa Fe. Nuevamente el intento de presión de Leo Castro, el que se equivoca es Moreno, Castro luego toma la pelota. Gana en potencia a la Roca Sánchez, la verdad le saca 1.5 metros a la Roca Sánchez en potencia y ya había avisado en una acción similar, había fallado en la definición, en esta sí no falla, gran gol de Leo Castro ante la salida del portero. Lo de Pereira de local es una locura, lleva 9 de 9 en esos cuadrangulares semifinales y ese buen rendimiento en casa es lo que le está permitiendo todavía soñar, aparte de Campo, que ha hecho 11 goles en 3 partidos de local. Tal cual, y un equipo que tiene un gran carácter, muy buen orden, casi nunca lo toman mal parado y que hace una presión ordenada pero también muy efectiva. Además hoy le sumó contundencia. Vamos al segundo tiempo. Y aquí están las imágenes de la segunda mitad. Al minuto 51, 6 de juego en la parte complementaria y Santa Fe quería buscar la remontada. Neider Moreno con el tiro libre y Chipichipi Castillo con una reacción extraña, ¿no? Y se le termina metiendo el balón. Es un gol de arquero. No tocó nadie, arquero, ¿no? Me parece, pero que hubo desvío. Es una reacción rara. Yo creo que se alcanza a desviar en la barrera. Señor, claro. Se desvía en la barrera y él se pasa. Lo que pasa es que daba la impresión de que había mucha distancia entre la barrera y Chipichipi y él podía corregir la posición del cuerpo. Al final no pudo y termina haciendo el descuento de Independiente Santa Fe. Se esperaba entonces que Santa Fe saliera y tratara de marcar más goles, pero de inmediato comenzó
a avisar el conjunto del Pereira que seguía siendo importante en ataque. A Pereira no le bastaba marcar 4 goles. Quería seguir de largo y ese cabezazo de Leo Castro en el travesaño lo demostraba. Además también porque Santa Fe es un equipo que tiene una resiliencia tremenda. Lo venía demostrando o demostrar la fecha anterior frente a Barranquilla remontándole a Junior. Esta es clara también de León Muñiz. Qué cantidad de asistencias y mano a mano genera Berrío. Un volante interior por derecha, pero que tiene llegada al área y tiene muy buen último pase. Berrío deja mano a mano a León, a Brian León. Y se le va larga la gambeta cuando saca el portero. Es raro que no la toquen los tres de adelante en un ataque del Pereira. León, Castro y Berrío. Siempre los tres involucrados cuando el Pereira va hacia el frente. Castro, Berrío, Castro. Que ahí se enreda, pero la sigue peleando y termina definiendo cruzado. Increíble. Ahí parecía que la perdía, que se enredaba solo, que lo encerraban, pero salió de esa Leo Castro. Que ahí demuestra el momento impresionante que vive el número 23 del Deportivo Pereira, sin ninguna duda, su lugar en el mundo. Y ojo que decía David Escobar en la transmisión que se le acaba el contrato ahora en diciembre. Hay que ver qué pasa con Castro para el semestre que viene, porque seguramente debe tener muchísimos pretendientes con esta gran actuación. 3 jugadores y el portero. Eran 4 contra 1. Y nuevamente Leo Castro en gran definición. El pase fue nuevamente de Berrío.